Rotación hay que recitar. Ok, ya estamos flotando finalmente aquí en el lago. Estamos en una de estas islas hechas de la totora, que es este junco. Estamos ahora en la isla Apuinti, es una de estas pequeñas comunidades que están ubicadas en esta parte del lago. Si nosotros vemos otra vez el mapa, ¿verdad? Sí, uno. De aquí, uno, vale. Y estas manchas de color verde, sí, son las totoras o estos juncos que crecen aquí. Y vemos como un canal. Es un río interior que justamente es esta parte del lago que viene de norte a sur. Es más profundo donde crece la totora. La totora está a 1.5 metros, 2 metros solamente. Y también esta es la razón por la que los uros están ubicados en esta parte del lago y no en la parte mayor, porque necesitan de la totora para vivir. Y aquí acaba la nuestra visita a la isla de los uros. Pitaka es blanquiva, es quitaquiva y sumita. Pitaka es blanquiva, es quitaquiva y sumita. Totora taros tatawa, es quitaquiva y sumita. Ay, 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 utita, es quitaquiva y sumita. Ay, 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 bolsita, es quita que va y sumita. Tichi, ya que es pachata, pachata. Grabale un poquito, grabale un poquito. Ya le he grabado. Y me grabé, tico, sí, chico, sí, chico. Ya que es pachata, pachata. Bravo. Anda, mira. Anda. Hasta la vista, baby. Adiós. Qué simpática que son. Un cata, Matías.